Karol G cerró su gira en un estadio lleno en España. Sin duda alguna, Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas más exitosas actualmente, y el cierre del Mañana Será Bonito Tour es solo una muestra más de esto, el cual además decidió transmitir en vivo gratis a través de su canal de YouTube desde el estadio Santiago Bernabéu en España. Tras una hora y media aproximadamente de concierto, Carolina Giraldo, nombre de pila, tomó la bandera de Colombia y agradeció a los asistentes todo el apoyo y reafirmó sentirse orgullosa de ser colombiana y de estar representando el país alrededor del mundo. La paisa de 32 años cerró esta exitosa gira con su tema Provenza y fue aplaudida en este gran escenario. Cabe recordar que rompió un récord al convertirse en la primera mujer en llenar el estadio del Real Madrid por 4 noches consecutivas. Adicional a eso, la transmisión de este último show superó el 1 millón de reproducciones. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web ultimahoracol.com.